¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. En el medio del debate y de la campaña electoral, estamos a eh, tres semanas de eh, las elecciones definitivas y por eso vamos a iniciar nuestro programa de hoy conversando con dos eh, personalidades muy interesantes. Se trata de Cornelia Schmidt, diputada, diputada del PRO que reelige a través ahora del Frente Cambiemos. Eh, y el joven Emanuel Gainza, un eh, entrerriano de la ciudad de Paraná, que salió elegido concejal eh, en una localidad donde también eh, el Frente Cambiemos eh, logró la intendencia. Eh, pero lo interesante es la vinculación de ambos con la problemática agropecuaria y agroindustrial vamos a poder sacarle bastante el jugo respecto al pensamiento que hay en Cambiemos en general sobre la cuestión agropecuaria. Y en la misma línea vamos a conversar con Jerónimo Venegas, a quien hemos visitado en su despacho en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ustedes saben que Momo Venegas ha cumplido un papel muy importante también en este frente Cambiemos, eh, al que confluyó con su partido Fe. Vamos a conversar también con Mario Rabetino. Eh, Mario eh, preside el consorcio ABC de exportación de carnes, reúne a los principales frigoríficos exportadores. Vamos a ver qué expectativas tienen a partir del de cambio eh, político que eh, está llegando en la Argentina. Y conversaremos también con el flamante presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Chito Forte, un ex dirigente eh, ruralista de la Federación Agraria, ahora ungido al frente de este organismo. Estos son entonces los invitados y los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la industria verde, cuando volvamos. <music> Iniciamos esta edición del campo, la industria verde, con el tema político a fondo. Hemos convocado a dos referentes muy importantes de Cambiemos, vienen del PRO. Eh, Cornelia Smith-Lierman es eh, diputada y ahora diputada reelecta sí, y además pertenece al bloque eh, agropecuario de la Fundación Pensar. Uh -huh. y Pienso que algún papel en la Comisión de Agricultura de Diputados va a tener la diputada. Y con el joven Emanuel Gainza, que eh, bueno, es el vicepresidente de la Juventud del PRO. Uh -huh. eh, y además ha sido eh, elegido concejal electo en la ciudad de Paraná. Eh, y es un hombre con una visión eh, muy importante hacia el sector agropecuario, las economías regionales y demás. Así que Gracias. me parece que... Eh, Vamos a empezar disparándoles un poquito cómo están viviendo este momento. Eh, venimos de un éxito electoral en el caso de ustedes, pero viene ahora la gran final del 22 de noviembre. Bueno, eh, con mucha alegría, mucho agradecimiento, eh, por tanta gente que realmente confió en nosotros y que estoy convencida que nosotros le vamos a poder cumplir en muchas de las cosas que vamos a hacer. Y también con mucha responsabilidad, porque todavía tenemos que, ojalá, eh, ganar el 22 y después, obviamente, tenemos que gobernar para muchísima gente que nos necesita. Así que estamos eh, con muchas ganas de trabajar, eh, con mucho optimismo y, y realmente tratando de cumplir ese anhelo de que la gente pueda estar mejor. ¿Cómo te fue a vos en Paraná? Bien, muy bien. La verdad que no solamente en Paraná, sino que... Creo que se ha desatado en toda la Argentina una ola de entusiasmo y optimismo por el cambio. Creo que esta revolución de, de la alegría que hablaba Mauricio, una lógica de empezar a ver las cosas con un estilo mucho más positivo de las potencialidades que tiene la Argentina para adelante, se vieron reflejadas en la situación del domingo. Y y algo me parece muy importante es cómo reacciona la gente, ¿no? Porque hay una expectativa muy grande de empezar a dar oportunidades a muchos que en estos 12 años, si bien uno ha tenido alguna que otra estabilidad económica o un supuesto crecimiento, no ha tenido desarrollo en la Argentina y creo que la puerta que se abre a partir del 10 de diciembre, mirando para adelante con Mauricio Macri en la presidencia, que para eso vamos a trabajar hasta el 22 de noviembre, les da como esa sensación de que se puede vivir mejor y que los mejores van a estar convocados para que esa realidad se dé, ¿no? Eh, de todas formas, en la provincia de Entre Ríos hubo una situación muy particular porque sí. tuvo casi un empate técnico, sí, digamos, pero bueno, fue muy, no, muy no ganó chiquito. de Ángel. No ganó, pero sí. mira, yo te voy a decir, nosotros desde Mauricio hasta todos los referentes nacionales de nuestro partido ha, ha generado un compromiso con el electorado de modificar este sistema electoral que solamente beneficia a aquellos que están en el gobierno, tienen más recursos, eh, y a mí me parece que... Nosotros tenemos que darle más transparencia y más seguridad a la gente. El caso particular de Entre Ríos, nosotros registramos una situación muy muy, muy concreta, que es que hasta las 5 de la mañana de ese domingo eh, se congeló el escrutinio del 92% y recién se completó el provisorio. Tres días después. Entonces, digo, me parece que una de las deudas pendientes de la Argentina y mirando para adelante, y que yo estoy convencido de que Mauricio Macri sea a través de la boleta electrónica o a través de la boleta única, va a generar este sentido de transparencia para respetar la voluntad de la gente y facilitar el sistema de votación. Lo que, es que me interesaba un poquito ver también lo que ha pasado en esa provincia, sí. donde un candidato a gobernador netamente surgido del de ruralismo, del sector sí. agropecuario, estuvo a punto de ganar. Punto. Pero además. Tipos como vos, vos sos de eh, la ciudad o del campo. Yo soy de la ciudad, yo soy de la ciudad. No tengo ni una maceta como decía siempre de tierra. Pero... Y, y, y cómo te vinculaste con la problemática agropecuaria. Mira, nosotros creo que cuando uno entiende la importancia de las economías regionales en, en nuestro país aprende y se da cuenta que en una provincia como la mía, Entre Ríos, donde yo, yo soy abogado, digamos, como te decía recién, no tengo un vínculo directo con el campo, sí conozco mucha gente que podría tener mucho futuro el lugar donde nace si el campo tuviera las oportunidades que necesita. Sí. Y acá siempre digo, con charlando con un amigo, siempre decimos que... Es como querer hacer que Messi juegue al básquet y no al fútbol. La Argentina tiene una potencialidad enorme y mi provincia en particular, Entre Ríos, y esto lo hemos hablado muchas veces con Alfredo, con Rogelio Frigerio, que ojalá sea parte del próximo gabinete nacional, la potencialidad de las economías regionales son las que tienen que garantizar una distribución real del federalismo. Si nosotros le damos a la Argentina las herramientas para que esas economías regionales permitan un desarrollo y no solamente un crecimiento parcial económico, me parece que vamos a lograr que muchos chicos, muchos jóvenes que se tienen que ir de la ciudad donde nacen a buscar oportunidades en Rosario, Capital Federal o Córdoba, Terminen quedándose y planificando su proyecto de vida en el lugar donde, en donde nacieron. Y ese parece un desafío que tenemos para adelante y es un desafío que Mauricio ha estado muy comprometido con el tema. Eh, Cornelia, parece que estos chicos hay que tener un poquito de cuidado porque nos van a pasar por encima. No, es que nos tienen que pasar por encima. <laughs> Eso es lo bueno. Por no, no, no el está acá hable mucho, acá no, vale mucho, no, me tiene que no, acá no, que vale mucho, nada más. No, no, no. La verdad es que eh, es, un po, es, es lo que dice Mauricio también. Nosotros tenemos, además de realmente esos recursos naturales eh, tan extraordinarios en nuestro país, tenemos un recurso de capital humano que eh, vale muchísimo. Y lo también, igual que los recursos naturales, lo que está esperando es que pueda crecer en libertad, desarrollarlo. Y de, ejemplos como Emma tenés en todo el país. Y la verdad es que gente comprometida, juventud comprometida. Y como él decía, eh, la posibilidad también de que los jóvenes sean emprendedores. Uh -huh. Y lo que yo trato de, de trabajar también es esto de el puente intergeneracional, juntar los jóvenes con los que ya no son tan jóvenes y creo que ahí la experiencia y la creatividad y el talento van a hacer que Argentina, con un marco claro, crezca y la agroindustria, ni te cuento. ¿Qué está pensando la Fundación pensar respecto de este nuevo panorama? ¿Cuáles son las tareas? Porque ahora además... Eh... Está la responsabilidad de gobernar la principal provincia del país. Sí, sí, y de la mesa de la Fundación Pensar de la Agroindustria realmente han salido seguramente partes que van a integrar eh, el gabinete de María Eugenia. Uh -huh. eh, Pablo Torello ha entrado como diputado de la Nación también al Congreso. Eh, está Jorge Srode, eh, está Ricky Negri, está Juan Cu, está Andrés Domínguez. Hay, hay muchísima gente que, que está, Leo Sarquís. Eh. Así que lo que estamos pensando es. Primero, lo antes posible, que las 13 propuestas, que ahora las reducimos a 10, eh, realmente puedan estar presentes eh, a primera hora de cuando si, gobierno, si gobierna Mauricio Macri. Eso es nacional. Eso es nacional. Mm. Eh, y lo que también estamos pidiéndole, en especial eh, a Scioli, es que de, ahora que aparentemente redescubrió el agro, que <laughs> realmente empiece ya ahora a implementar alguna de las medidas. ¿Por qué vamos a esperar? A que, a que pase lleguemos, la campaña. Claro, sí, la sí. verdad es que ya, alguna, en especial para la provincia de Buenos Aires, sí, que sí. tiene una presión impositiva que es realmente cruel, así sí. que ya podría enfrentar unas cosas. Y una de las cosas que sí que nosotros queremos hacer es tratar de identificar también economías regionales o nuevas oportunidades, para, quedar, para dar más manufactura a aquellos quizás cultivos tradicionales. Mm. Entonces, eh, especialmente, por ejemplo, la otra vez eh, llevamos eh, un, un pedido que venía de para mujeres emprendedoras que puedan trabajar con jalea real y darle una oportunidad a las mujeres así para incorporar esa jalea a la Copa de Leche. Mm, con lo bueno. cual, cerrase el tema también con la seguridad alimentaria, con la, la sociedad. sociedad. Y es, con muy poquito se puede hacer. Y además, déjame por ahí que te agregue una sí. sola cosa, porque yo escuchaba a Connie recién. Digo, esta vocación de cambio en la Argentina eh, me parece que va a terminar con, con la, la lógica del kirchnerismo de buscar divisiones todo el tiempo entre argentinos. Nosotros tenemos una posibilidad histórica, que es volver a permitir la conciliación y entender que no es la ciudad, la industria versus el campo. Acá lo que nosotros tenemos que buscar es cómo crecemos todos. Y en esa lógica, si nosotros podemos lograr... Que en la Argentina se termine con esta bipolaridad de la, del amigo-enemigo y entendemos que los desafíos que tenemos por delante son colectivos. Me parece que va a ser más fácil lograr esto que decía Connie recién, ¿no? De volver al encuentro nacional, volver a, a la reconstrucción de la confianza entre, entre un argentino y el otro. ¿Y vos ves que, por ejemplo, tu generación está como dispuesta a eso o la grieta ha calado hondo? Mirá, yo siempre digo que tus acciones te definen y la verdad que la, la política cultural del kirchnerismo ha sido siempre tratar de enemistar o tratar de agredir en vez de proponer. Y yo creo que el domingo quedó reflejada, no solamente en la provincia de Buenos sino también a nivel nacional, que hay una fuerte vocación de cambio en la Argentina y esa vocación de cambio en el tema generacional nuestro también marca el estilo de la política que viene. Y acá nosotros, y, y en lo personal, tenemos un desafío enorme que es lograr que Aquellos dirigentes juveniles que también provienen del kirchnerismo, del ciolismo, eh, o los mismos dirigentes de la cámpora, entiendan que la Argentina, la, la ciudadanía, espera otra cosa, otro comportamiento. Y nosotros, ahora que cambia la ola, no tenemos que hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo. Yo creo que hay una cosa muy importante que es entender que la pluralidad de voces es más rica que el discurso único. Sí. Y nosotros venimos a lograr que la gente... Eh, se entusiasme con ideas y eso implica persuadir, no implica imponer, ¿no? Y, y eso me parece que es importante y yo lo veo en Mauricio reflejado y estoy convencido que el 22 de noviembre vamos a estar celebrando ese comienzo en una Argentina distinta. Uh -huh. eh, hace un. se, se dijo, uh -huh. hasta cansancio, que eh, la elección había sido un soplo de aire fresco, sobre todo por el triunfo en la provincia de Buenos Aires y demás. Eh, eso, eh, digamos, eh, se plasma en alguna eh, modificación de, por ejemplo, recién mencionaste, los 13 puntos eh, que se condensan en 10 ahora. Mm -hmm. ¿Eso es porque algunos se dejan de lado? No, no, o no, porque se resume, porque, en... porque sí. por de cuestión de marketing es mejor tenerlo en 10. Por okay. eso, pero o sea, está... Es, es, <laughs> es, es mejor número es 10 más, que trece va más, mejor, más, <risa> más, más <risa> suerte. <Sí>. Somos <laughs> pragmáticos y en, en eso también nos, nos, nos adaptamos a lo que nos digan las la personas <laughs> del marketing que saben. No, pero Madre Eugenia ya hoy eh, está... Ya lo, lo hizo la semana pasada, pero ahora sí. de nuevo, ya de una forma más estratégica, recorriendo de nuevo el conurbano, uh -huh. sí. recorriendo de nuevo la provincia. Eh, sí. Así que es, es maravilloso lo que hay para hacer. Y la provincia está sí. devastada, lo está cual desvastada. es un desastre por un lado y una oportunidad por otro, porque sí, hay sí. tareas muy concretas. Sí, ¿no? pero hay cosas que te duelen. Yo estuve hace dos semanas en Florencio Varela, por ejemplo, y vos veías que tiene hace 23 años el mismo intendente. Sí. Y la verdad que la, la gente tiene basurales a cielo abierto, como también lo vimos en Paraná. Sí, es y no puede ser. Y es una zona donde está el campo, está ahí nomás. ¿No? Sí, bueno. Entonces, eh, o después recorriendo también el Gran La Plata, sí. eh, vimos eh, muchos tambos que ya dejaron de producir hasta, hasta todo lo que es la parte de Bragado, y la gente nos decía que incluso en, hay zonas donde se aumentaron las adicciones, en especial en los jóvenes, porque claro, ya no tenían perspectiva de futuro. Qué Entonces, eh, hay tanto para hacer. Pero lo, lo que es, eh, creo que lo, lo más lindo, que ya se está empezando a trabajar ahora. Claro, sí. Así que si sí, además nosotros realmente podemos eh, ganar el 22, imagínate que tenemos la ciudad de Buenos Aires, mm. tenemos la provincia de Buenos Aires y así, además tenemos un presidente tan generoso como Mauricio, mm. pero yo descuento que eh, vamos a florecer como nada. Eh, es probable, el tema eh, es el desafío que muchos plantean, muchos analistas y comunicadores de que bueno, hay que formar equipos para atender el, los tres quioscos. Eh, ¿no? No, no le tenemos kiosco. miedo absoluto. Pero una demanda, sí. una demanda muy fuerte, que es entender también que estamos entusiasmados, estamos con la euforia de la victoria de la elección. Pero al otro día, nosotros tenemos que entender la responsabilidad y que cada voto que la gente puso de Cambiemos ese, ese 25 de octubre es un voto de responsabilidad nuestro frente al electorado. Porque precisamente nosotros tenemos que proponer un cambio, pero que después sea efectivo en lo que la, la no, gente totalmente. demanda. Y, y un dato en particular: la escucha. Acá nosotros venimos de 12 años de un gobierno que se caracterizaba por imponer y no por escuchar, ¿no? Y, y me parece que tanto el perfil de María Eugenia Vial, que fue una sorpresa, porque hace un año y medio la gente la desconocía en la provincia de Buenos Aires, no teníamos, todo el mundo decía que no teníamos chance de ganarla, me parece que si algo la ha caracterizado es su nivel de humildad, de compromiso y esto de escuchar a la gente en pos de conocer las necesidades reales, ¿no? La verdad que se genera un panorama eh, absolutamente inesperado, y novedoso y... Este, al leccionador, eh, me eh, encanta que la provincia de Buenos Aires, desde el interior, digamos, haya respaldado este cambio, ¿no? porque estaba un poco la idea de que el ruralismo había votado mm. el kirchnerismo en las últimas en las elecciones anteriores mm. creo que queda claro que sí. este, eso era muy efímero si es que alguien lo hizo hoy mm. se volcó masivamente a, al sí. cambio ¿no? la, el ruralismo, la ruralidad ha votado sí. por un cambio y como bien decía Emma eh, nuestro compromiso para que ese cambio también llevarlo a cabo con la gente porque también sí. es cierto que no hay que esperar ningún mesías que sí. puede sí. solucionar todo hay que trabajar todos codo a codo con muchas ganas y creo que, como también lo veníamos hablando hoy, lo importante para nosotros es vencer los problemas, no al adversario. Uh -huh. ¿no? Ante tantos ataques que uno recibe, a veces también dice, uy, salgo a responder todo, que son to puras mentiras, y volvemos a decir, no, vamos a trabajar con la gente, vamos a tratar de solucionar algunos problemas ya ahora y pedirle a todos que realmente estén muy atentos, que en lo que falte de campaña, si gente quiere ser fiscales, bienvenido uh -huh. sea. Eh, necesitamos trabajar ayudar y para de alguna forma también estar agradecido a este espíritu republicano que volvió a renacer de alguna forma no y que creo que el, el, todo el sector agroindustrial lo representa también me encanta que nuestra audiencia haya tenido la oportunidad de escucharlos no muchas gracias. gracias gracias por darle la oportunidad a los jóvenes que gracias son los que nos, nos van a seguir hay que frenarlos un poquito <laughs> que no se la crean ¿eh? hay que apagar <laughs> el micrófono <¿no>? <risa> <risa> enseguida continuamos gracias Continuamos en el campo La Industria Verde. Nos hicimos una escapadita hasta las oficinas de Jerónimo Momo Venegas. Eh, es el titular de la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales. Eh, pero además ha sido un factotum en este proceso electoral a través del partido FE, que forma parte de la alianza de Cambiemos. Del de Frente. Es el frente, porque algunos dicen que... Es el mal recuerdo, eso es lo que quiere hacer hoy Scioli, instalar la alianza. Esto no es una alianza, es un frente de partidos. Está el Partido Radical, está el, la coalición cívica, el PRO y el Partido FE. Ninguno de estos cuatro partidos ha tenido nada que ver con el gobierno, ¿no? Sí, va bien, poco que ver. Eh, en el campo se dice, los productores en general, que bueno, llegó un pampero, hay un aire fresco que sopló y limpió algunos nubarrones. ¿Cómo lo ven desde el sector de los trabajadores? No, totalmente. Vos sabés que yo cruzo la calle del hotel, vivo en el hotel para acá y ya hay otro aire, hay otra energía, hay otro ánimo en la gente, la gente quiere cambiar y nosotros tenemos que... Eh, garantizar ese cambio, no garantizar ese cambio para bien. Este es un país sumamente rico, hay que explotar toda su riqueza, pero en beneficio de los argentinos, no en beneficio de los funcionarios como lo han venido haciendo hasta ahora. Hoy vos escuchás la verdad que Scioli sale a hablar del 82% móvil, sale a hablar de las retenciones. Han tenido 12 años para hacer estas cosas y no lo han hecho. ¿Por qué tendrían que hacerlo de ahora para adelante? No solo no lo hicieron, sino que en su momento se opusieron, digamos, tanto al tema de retenciones como al tema del 82% y a la cuestión también del de, de impuesto a las ganancias este, han estado en contra. Sí, claro, han estado en contra y bueno, y vaya si han profundizado todas estas cosas que le han hecho tanto daño a los argentinos, porque yo digo, eh, en un país tan rico como el que tenemos, cuando se muere una criatura desnutrida, debería ser un crimen de lesa humanidad, esto debería ser un crimen de Estado, porque eh, en este país puede faltar cualquier cosa, pero no la comida, el alimento. Los alimentos deberían estar al alcance de la mano de cualquier persona, no solamente de los argentinos, sino de cualquier persona que viva en este bendito país, ¿no? Es así y bueno, evidentemente el tema de todas las restricciones que se le ha puesto al sector agropecuario eh, um, lo han frenado finalmente. Sí. Es un experimento que le funcionó bien, digamos, lograron lo que querían, que era parar el sector. Sí, pero son estúpidos, no es una estupidez, porque eh, los roes y ¿sí? la retención en las economías regionales, que es lo que ha quebrado en definitiva las economías regionales, eh, todo eso ha ido en contra de, de bueno, la demanda que hay en el mundo, porque el mundo eh, necesita alimento, demanda alimento, y nosotros producimos alimento. Entonces. ¿Por qué no dejarlos producir? Nada más que este gobierno se ensañó con el sector agropecuario y sin darse cuenta que estaba generando pobreza, que estaba generando cosas como la de que los productores abandonen las chacras. Vos vas a Río Negro, que antes era un jardín, hoy está todo abandonado, lleno de yuyos. Bueno, eso es lo que ha logrado este gobierno, hacer daño. Y se va a ir, ¿no es cierto?, con el tamaño daño que ha hecho, pero yo creo en la justicia y creo que los corruptos tienen que estar presos. O sea, todos los que han hecho actos de corrupción y que se pueda demostrar, tienen que pagarlo. Eh, Momo, cuando fue el episodio de la 125, hubo una inmediata, digamos, un alineamiento de los gremios eh, rurales, toda la cadena vinculada al sector con... Eh, esta reivindicación del sector respecto a que no le metan la mano encima. La consecuencia de eso fue que se le vinieron encima a ustedes. Sí, claro. Eh, yo creo que eh, cuando la 125, toda todo el movimiento obrero acompañó a Néstor Kirchner. ¿No es cierto? El único que no acompañó a Néstor Kirchner fui yo, que me fui de la CGT y que quedé en la vereda del productor defendiendo la producción. Si vos me preguntás por qué lo defendí, defendía la sociedad rural, yo defendía... Claro, no, yo defendía la producción, porque defender la producción es defender las fuentes de trabajo y la economía del país. El país anda. Yo digo, el campo tiene que dejar de ser el combustible para pasar a ser el motor de la economía del país. Y, y esto es esencial. Nosotros, eh, si sembramos solamente los costados de los caminos de este país, produciríamos más alimentos que Europa. No me quiero ni imaginar lo que seríamos nosotros produciendo a full, no teniendo la posibilidad de producir, producir y producir. Vos, eh, Huergo, que conocés como yo, estas maquinarias que vos a la exposición y las ves con 30 metros de plataforma, en el único lugar que puede andar del mundo es acá en este país, porque tiene una planicie, acá pueden andar esas, en otros lugares tienen que andar en laderas, en montaña, no servirían esas máquinas. Y esas máquinas necesitan gente capacitada para trabajarlas. Y desde la UATE se ha hecho mucho en capacitación también en estos años. Sí, hay que capacitar a nuestros trabajadores para que puedan manejar la tecnología que viene, porque si no viene la tecnología y nuestros trabajadores no están preparados para manejar esas maquinarias. Esas maquinarias son todas computadas, entonces tienen que saber manejarlas. Vale mucho dinero. Eh, tienen que producir lo más que puedan en el día cuando se puede esas máquinas, entonces los trabajadores tienen que estar dotados de esa capacidad para manejar esos instrumentos. ¿no? Volvamos un poquito a la política. Se habla de y se ve que hay atisbos de eh, ensuciar esta campaña. Eh, ¿Cuál es la reacción de Cambiemos frente a eh, esta actitud que está teniendo en este momento el oficialismo? Bueno, Cambiemos ya ha hecho una campaña al revés, ¿no? De, de si se quiere, con chiste, con buen humor, ¿no es cierto? Diciendo cosas que, que si ganaba Macri se podían producir. Pero yo creo que ahora en el debate se termina esto, porque le puede hablar de 12 años oscuros que ha tenido el país. Y Macri puede hablar de un futuro inmejorable que tiene el país, un, un futuro para producir, para generar puestos de trabajo, para generar rentabilidad empresaria, salarios dignos. Porque acá yo digo: si Macri, que es un empresario, arma una CGE con todos los capitales, y nosotros, que somos trabajadores, armamos una CGT con todos los gremios. Y él es el punto de equilibrio entre el capital y el trabajo. Este país sale rápidamente. Gracias, Movo Venegas, el mayor de los éxitos. Y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la Industria Verde. Y con las cámaras del campo la Industria Verde vinimos hasta las oficinas de Mario Rabetino, del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina. Eh, un poco el sector eh, más castigado dentro de la cadena de ganados y carnes en los últimos años, porque eh, ya sabemos eh, la Argentina no puso eh, ningún énfasis en una política exportadora y eh, esto es lo que genera alguna perspectiva para este sector. ¿Cómo lo estamos viendo ahora donde eh, pareciera que estamos frente a un cambio de escenario, Mario Rabettino? Bueno, Héctor, como vos decías, en primer lugar eso ha sido así. Nosotros, hoy en día, mejor dicho, la exportación de carnes es solo el 6% de la faena, cuando en la estructura natural y la estructura histórica del negocio, el 75% de la faena iba al consumo y el 25% a la exportación. Reitero, el solo es el 6%. Así que este, la situación es bastante desoladora en cuanto al volumen y a la participación argentina en los mercados externos. Pero bueno, como todo proceso eh, eleccionario, como todo... Este cambio de autoridades genera expectativas. Hoy en día estamos esperanzados, estamos con alguna visión de futuro que nos pueda sacar de este letargo y que nos pueda insertar este, otra vez en el, en el modelo exportador de Argentina y entre los, pr los primeros países exportadores de carne. ¿no? Eh, hace tres semanas fue Anuga la gran exposición de alimentos de Alemania y yo diría que es el foco, digamos, la gran manifestación mundial de todo lo que es alimentos. Eh, todos los países y nuestros países vecinos, digamos, Uruguay, Brasil, eh, Paraguay van con estancias institucionales y también la Argentina. ¿Cómo se vivía ahí esta situación que fue preelectoral? ¿Qué pasaba en el pabellón argentino y qué pasaba en el de los colegas? De estos países hermanos. La situación fue muy clara. Argentina hizo una inversión muy importante, como todos los años, alrededor de 500 mil euros, con un eh, stand de 750 metros cuadrados, con una presencia de 26 empresas, con un restaurante muy importante para este, recibir a los clientes y hablar con ellos. Desde lo eh, institucional, la cosa fue como todos los años muy buena. Ahora en la parte comercial fue absolutamente chata, absolutamente vacía. Las empresas no hicieron ningún tipo de negocios. Solo... ¿Y eso es por una situación del mercado? No, no, la, el mercado está. Y la pauta de que el mercado y la demanda está es que los países competidores, Brasil, Uruguay, Paraguay, cerraban las transacciones normales y habituales de todos los años. El caso era Argentina, que este, al estar fuera de, de, de mercado, porque no tiene competitividad con respecto a estos países, con una diferencia de 1.500 dólares por tonelada, no se puede ni hablar con los clientes, entonces este, solo se dedicaban a una mera... Eh, salutación institucional o a una conversación eh, absolutamente de cualquier tema menos del de negocio porque la verdad que el negocio es inviable. ¿Esos 1.500 dólares por tonelada están relacionados con el nivel de retenciones? Absolutamente con todo, Argentino no es competitivo, partiendo de la base que el novillo de exportación que eh, a Brasil eh, le cuesta 2 dólares con 40, a Argentina le cuesta 4,20 a partir de ahí y sumando lo que es mano de obra, lo que es insumo, lo que es servicio, etcétera, 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 llegamos a ese número de 1500 toneladas de diferencia por mercado que es imposible rever para que cualquier cliente, por más predisposición, por más que respete, que valore y que prefiera la carne argentina, pueda llegar a hacer a concretar un negocio. Ahora, acá hay dos cuestiones que tienen que ver con la competitividad, que son tipo de cambio y nivel de retenciones, que entiendo siguen en el 10%, inamovibles y, y desde hace eh, 10 años prácticamente. Eh, pero además hay también problemas de, eh, digamos, eh, disparidad interna que generan competitividad comparativamente eh, distinta entre eh, todo lo que tiene que ver con el consumo y lo, versus lo que tiene que ver con la exportación. Absolutamente, porque si no fuera así, eh, y Argentina no puede competir por alguna razón en el mercado internacional, los frigoríficos tendrían la posibilidad de vender al consumo doméstico. El consumidor argentino es el primer consumidor de mund del mundo de carnes, ¿no? Es muy apetecido, muy valorado y paga lo que es este un buen producto de carne. Pero una empresa regularizada no puede competir con tamaño de esquicio que hay en materia del consumo interno por la terrible evasión impositiva, previsional, laboral, sanitaria, que hace imposible a la industria regularizada participar del consumo. Una industria que trabajando en condiciones operativas normales, la industria exportadora precisa tres empleados, cuando la industria del consumo precisa uno. Mirá cómo será no el nivel de este, rusticidad. O, el, o lo que se ha quedado atrasada la industria del consumo en esto. Pero más allá de eso, por lo menos este, estar en un en un grado de equivalencia para poder competir, que es el otro gran tema este, ausente y que esperemos que en el, futuro es, en el futuro se empiece a rever. Ahí aparece una tarea muy clara que es que más allá de los cambios macro que hacen falta, que es eliminar retenciones, mejorar el tipo de cambio, eh, vamos a necesitar una no, no me gusta la palabra eh, vigilancia o policía fiscal, pero algo fuerte hay que hacer en la materia, igual que eh, en la cuestión sanitaria se necesita en el SENASA alguien que la tenga muy clara, con mucha energía, mucha actitud y hay que encontrar a ese hombre. Más que este, policía o algún término como vos decís que no te gusta usar, acá lo que reclamamos es igualdad, igualdad para trabajar entre todos los operadores. Y si hay alguna disposición, alguna reglamentación o una ley vigente que se cumpla. Y si no se cumpla, que se derogue. Nadie quiere venir a este, dejar afuera a alguien o que no participe. En absoluto. Simplemente que si a mí me obligan a cumplir determinada, tare determinada tarea por una resolución, sea exigible para todos. Nada más que sí. eso. Eh, conozco algunos este, eh, ámbitos en desarrollo, digamos, en este último tiempo, donde la única condición, me explicaban, era que no se metiera mucho la FIP ni el SENASA. Es cierto, es cierto. Ni hablar de ingresos brutos en Buenos Aires, que es un impuesto que no existe. Todo esto es lo que va a haber que trabajar y son las tareas para el gobierno que llega. Hay una cuestión más que no quiero dejar de aprovechar para eh, preguntar. Eh, hubo un embate del IARC, de la Organización Mundial de la Salud, contra las carnes en general, eh, los embutidos y demás. ¿Qué posición está teniendo el consorcio ABC? Esto es muy reciente. Nosotros también lo escuchamos, nos remitimos a organismos internacionales también a fin de, este, primero, eh, tener la respuesta científica para el caso, que la estamos este, trabajando en este momento. La respuesta que nos dieron en primer lugar es, señores, no se preocupen, porque tienen un producto sano, tienen un producto reconocido y tienen un producto que por mucho tiempo va a estar en el consumidor. Eh, con el trabajo finalizado seguramente vamos a hacer alguna declaración pública para denotar claramente eh, este tipo de avances. Nosotros lo hicimos para carnes rojas y para lo que nosotros somos, que son este, cortes enfriados y congelados, pero también nos dijeron que en materia de chacinado y eso teníamos que estar absolutamente tranquilos. Muchas gracias, Mario Rebetino, por estos comentarios de cara a la nueva situación, el nuevo panorama que se avisora para el sector de ganados y carnes en la Argentina. Gracias, Héctor. Como siempre, muy amable. Continuamos en el campo de la industria verde. Eh, ahora con el tema de la carne. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tiene un nuevo presidente, es Ulises Chito Forte un conocido dirigente de Federación Agraria con una eh, participación muy activa en todo aquel famoso conflicto de la 125, luego legislador y ahora en esta posición que tiene mucho más que ver con el, yo diría con la promoción, el marketing, la venta de un producto típicamente pampeano que es de donde él viene que es la carne vacuna. Sí. Felicitaciones por esta posición. Este, le tocaba la Federación Agraria y el candidato Nos era fuerte, que ya estaba trabajando. En el instituto, porque nos hemos encontrado en algún evento. Sí, sí, sí. sí. No, de esa, bueno, sí. muchísimas gracias por la invitación, gracias por el saludo. este, Y sí, bueno, principal agradecimiento a la entidad a la cual pertenezco, que es Federación sí. Agraria, este, por haber confiado en mi persona. ¿no? Sí, el instituto lo conocemos, este, yo me acuerdo en su fundación, este, fui eh, suplente por Federación Agraria, después fui titular. Bueno, después cuando estuve en la cámara me retiré, ahora volví, así que lo conocemos muy de adentro desde mucho tiempo. Sí. Se ha trabajado mucho bien. Se ha trabajado sí. mucho bien el instituto, sabemos que este, yo siempre digo que este es la, la figura, eh, eh, creo que es, es la institución emblemática en esta década que, que está pasando, que está transcurriendo, eh, que está terminando, que eh, pudimos demostrar que públicos y privados diferentes datos de una cadena y siendo tan distantes entre uno y otro, viniendo de una historia tan diferente, pudimos este, este, lograr este, trabajar en conjunto con un fin en común, lo, mm. cual, no es poco. lo sí. cual no es poco. Entonces, este, para los fundamentalistas que es todo o Estado o es todo privado o, o, o los fundamentales de los versos, que hay que falta tener un enemigo a la vista para funcionar, el Instituto demostró que, que se puede funcionar sin, pensando distinto y siendo amigos. ¿no? Con muchísimo cuidado, pero se puede. No, por supuesto, más difícil, son, son desafíos distintos, pero la, la, la verdad que pensar eh, no hay forma más, más, más tonta de conducir a los que piensan todo iguales. Eh. Sí, eso es muy fácil. Sí, Entonces, de la diversidad te salen las ideas, ¿no? Así que te yo creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué fue lo último que hicieron? Sé que eh, hubo una presencia fuerte en la nuga. Este, con un pabellón, con un stand argentino. ¿Estuviste ahí? Sí, sí, estuvimos ah. ahí. Este, como es, este, lo estuvimos acompañando a Gonzalo, que se estaba despidiendo como presidente. Sí. estuvimos una, una fuerte presencia y la verdad que fueron este, eh, 24, 26, no recuerdo, creo 26 empresas exportadoras. Ah. La verdad que el esfuerzo que hacen este, estos muchachos este, es loable. Es loable porque, este, más allá de las espaldas económicas o no, que la verdad que nadie le importa este, la, que, la que tienen los otros, sin duda. Este, hay un viejo dicho que dice que la visita no se le mira a nadie, ¿no? Así que, bueno, más allá de, Pero la, la verdad que hacer semejante esfuerzo, semejante movilización, semejante inversión para trabajar a pérdida, la verdad que este, es muy loable, ¿no? Así que, bueno, este, ¿qué rescatamos de, de Alemania? Este, rescatamos que la carne argentina mantiene el prestigio intacto. Uh -huh. O sea, donde hay olor a un churraco argentino se montó en la gente para probarlo. El, el, el prestigio intacto, lo que perdimos prestigio fuimos nosotros. Bueno, el desafío... <laughs> No la carne. Claro, sí. exactamente. Entonces el desafío es recuperar ese prestigio, ¿no? Claro. Así que el, el desafío nuestro es recuperar ese prestigio, recuperar esos mercados, nosotros tenemos que completar con la, completar la hito ir al 481. Eh, fue, este... Nos reclaman eso los alemanes, por ejemplo. No, ¿verdad? por supuesto, sí, sí, re, están, reclamando, están reclamando, o sea, del este, mundo reclaman nuestras carnes. O sea, de, desde Alemania que es Nuestro principal comprador en Europa, este, a Rusia, que los perdimos porque dejamos de ser competitivos, menos mal que apareció China, este, Estados Unidos, que mucho tuvo que ver el instituto en eso, muchísimo tuvo que ver la apertura, bueno, pero falta un pasito más, hay que darlo, ¿no es cierto? Hay que trabajar sobre todo eso sin descuidar. Sin descuidar a nuestro principal cliente, que es el mercado interno. Seguro. Yo siempre digo que el mercado interno hay que defenderlo, valorarlo y abastecerlo, porque una cuestión es sencilla. Porque, o sea, la carne es nuestra, y tenemos derecho a comerla, cualquiera de nosotros tenemos derecho a comer la carne. Este, segundo, fue que se las bancó las peores, se las bancó con las tosas, se las bancó con las de exportaciones, fue que bancó la ganadería. Este, y además es una cuestión muy pragmática, o sea, no conozco a nadie que desprecie a su principal cliente, y hoy el 98% es mercado interno. Sí. Así que, bueno, el desafío es: para mantener el mercado interno, para generar nuevos mercados, hay que tener más carne. Entonces el desafío también es eso, es cómo podemos del instituto este, generar los aportes técnicos, este, eh, técnicos y promocionales como para terminar con el ternericidio, este, planes sanitarios acordes, este, más vacas pariendo, más, 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 más cantidad de en de destete, todo lo que tenemos que hacer como para poder... Este, es, eh, eh, hay acciones sobre eso, ¿no? ¿Eh? Se, est se están haciendo seminarios al inicio Sí, interior, sin duda, sin duda, como se es, está trabajando, creo que hay que fomentarlo. El sí. tema de seminario, como estamos haciendo en este momento, desarrollando el seminario en Tucumán, como hicimos jornadas a campo, se está sí. haciendo entre 10, 12 por año, creo que hay que aumentarlo, porque eso es una forma de transferencia de conocimiento, llevar, explicar, de, y, es, y todo no tiene que ser como ese, el, el, el super profesor que le va a enseñar al alumno bobo cómo tiene que trabajar, porque se le faltar respeto al productor. Sí. ¿no es cierto Tiene que llevar los aportes, lo que solicitan, llevar los aportes técnicos y esos talleres, esas charlas, ese ida y vuelta, como para que entre todos equivocarnos mucho menos, porque se aprende, se aprende de la intelectualidad, pero mucho más se aprende trabajando con la gente, lo que realmente necesitan. Y usted, fíjese, como es, si hay que valorarlo al productor. O sea, es hacer su porque uno chacaleó también, ¿no? Pero sí, <laughs> bueno, este, ya con el resultado electoral que tuvimos, donde se dijo como es, nadie tiene el poder absoluto, sí. es final abierto, no sabemos quién va a ser presidente, es final abierto. Sí. Pero dijeron, bueno, mancano, la sociedad en su conjunto dijo 36, 34, 20. O sea, nadie sí. tiene el poder absoluto, acá es este, abarjada de vuelta, se acabó el autoritarismo, etcétera, etcétera. O sea, se está sembrando más. O sea, hay gente que largó, sé este, o sea, de caso, porque, a ver, quien, voy a comentar una infidelidad pública, pero y, y, quien, 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 quien me sirve en el campito mío, me llamó por teléfono y o me sea, aguantame cinco días más porque me aparecieron dos do personas, dos clientes que me dijeron voy a hacer 300 hectáreas porque no iba a sembrar, pero las hago. Y estoy hablando de la Pampa, no estoy hablando de Venado Gira, Tuerto. Girasol, seguro. Girasol y soja, sí, y sí. Este, Como es, y estoy hablando de la Pampa, no estoy hablando de Venado Tuerto. Este, y bueno, y sé, de casos, este, sé de casos de gente que ya había vaquillonas listas para el frigorífico mm. y decidieron entorarlas es lindo. Entonces, y cabe aclarar. Eh, está bien eh, eh, su audiencia somos todos conocedores pero por pues si hay uno que no conoce hay que hablar algo el ternero que se está gestando en el vientre de la vaca ahora va a ser cuota Hilton cuando estemos en campaña electoral para elegir al presidente que todavía no sabemos quién va a ser así que mire sí si, eh, y, y la gente y la gente estamos, eh, estamos aceptando ese desafío se sí. imagina se imagina cuando haya previsibilidad reglas juegos claras yo sé sea que decimos bueno muchachos el dólar vale tanto eh, este es el dólar no sé si, si barato, caro, medio, pero este es el dólar. Hay un dólar. Hay, hay un dólar. Las retenciones no, la a la vaca vieja, a Caracú, a los cebucos, a lo que no comemos nosotros, no tiene sentido que tengan. Seguro. Entonces, este, que hay, este, no hay tanta presión fiscal, hay créditos acordes. Cuando se hagan cuatro o cinco medidas en conjunto, esto este, como es, está todo para hacerlo. La ganadería eh, siempre tuvo futuro, los que no tuvimos futuro, o no tuvimos la capacidad de verlo, fuimos los Y eh, bueno, claro, exactamente, usted fíjese, usted fíjese cómo es que en, en la década de la distribución de la riqueza se vieron 80.000 productores ganaderos, sí. datos oficiales, ¿no? Sí. Don Humberto Volando... Este líder indiscutido de la Federación Agraria, una Era persona que trascendió en el tiempo, en el año 91 dijo: ¿Para qué este modelo trufe, si este modelo trufe, desaparecía 150.000 chacareros? Entonces dijimos: Éramos, en esa época éramos jóvenes, decíamos: Qué gran discurso el del viejo fue en el monumento de la bandera. Del viejo se por un poco exagerado. ¿no? Sí. Resulta que 60 en el 90 y 80 van 140. Con 10.000 más la tenía razón el don Humberto. O sea, eh, de, el, el, el esquema de la separación de productores. En la Pampa hemos vuelto a ver este año tierra ociosa. Mm. De la época de antes de la colonia no se veía eso. Tierra ociosa, campos que, que por 20, 30 y, y campos como es, que es, campos productivos, medio pero, campos, campos que son capaces de producir 150, 200 kilos novillos por año, campos que son capaces de producir eh, de, de, eh, 4 o 5 mil kilos de maíz. Esos campos, por 30 kilos de novicios de alquiler, lo vale, este, cosa que, que hace de un año valía 100. Sí. Entonces, y que haya tierra ociosa hoy es, una, es un despropósito. No va a haber más, vamos a poner todo esto no, en la No, sin, 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 duda, sin duda que esto, esto ya, ya, ya tendría que a revertirse, a revertirse, pero bueno, a ver. Los errores que se han cometido, que hemos cometido lo público, lo privado, todos tenemos nuestra responsabilidad, nadie nadie yo no soy lo que sentó la culpa de los otros. Sí. Este este si, a, lo, a lo mejor si los demás se equivocaron porque nosotros no subimos marcar tan rápido los errores, todos sí, sí. este más allá de eso, este, creo que tiene que ser experiencia como para no repetir semejantes barbaridades, ¿no? Espero que sí, y eh, en buena medida eso va a depender de buenas gestiones en organismos como el IPCBA. Así que el mayor de los éxitos, y bueno. vamos a estar empujando y comunicando todo lo que ustedes vayan haciendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno y por supuesto a disposición siempre y cuando este, podamos ser útiles. Aquí vamos a estar. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Reflexión final de esta edición eh, tan politizada y con tanta carne en el asador del campo en la industria verde. Eh, hay algo que está resuelto y hay algo que eh, tiene una tendencia muy definida. La tendencia definida es al triunfo de Cambiemos en las elecciones del 22 de noviembre. Todo indica que eh, vamos en esa dirección, por más campaña sucia que se haya querido implementar. Pero el hecho concreto y real es que María Eugenia Vidal ya es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sería fantástico un eje común, digamos, donde haya armonía entre el poder eh, nacional, el poder provincial y el de la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de cosas que se podrían eh, armonizar. Eh, pero planteando, y sin ánimo de marcar agenda, planteando las grandes tareas que eh, debieran eh, ya encararse en la provincia de Buenos Aires, sin duda que la más ambiciosa y la de mayor impacto es la del ataque, la del combate definitivo a la cuestión del agua. Nada es de definitivo. Eh, porque si uno mira lo que ha sucedido en otros países, este, la lucha ha sido permanente, y eso es lo que me llevó a imaginar y a pensar en términos de eh, cómo de deben haber analizado la cosa hace ya muchos siglos eh, aquellas comunidades que tenían el problema del embate del mar en este caso. Y me estoy refiriendo a los Países Bajos, que por algo se llama los Países Bajos, eh, Holanda, eh, que ha desarrollado una. Eh, civilización agrícola, porque la agricultura holandesa es muy importante a nivel mundial eh, y lo ha hecho abajo del nivel del mar. ¿Mm? Conocí a un tambero eh, o a un funcionario del gobierno holandés que nació en un tambo, seis metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo es posible esto? Y bueno, fue posible porque desarrollaron la ingeniería, los equipos y se pusieron a trabajar en la solución para este problema. Hoy, los Países Bajos son un enorme país agrícola donde se ve desde la belleza de los tulipanes hasta las vacas Holstein, eh, las vacas Holando, las Holando-Argentinas, las Holando-Americanas, vienen de allá. ¿Y por qué pudieron hacer esto? Y porque fueron capaces de producir en condiciones en las que antes no se podía, porque había que hacer terraplenes, protecciones, diques, canales. Bueno, lo hicieron, ¿le llevó? 500 años, pero algún día dieron la primera palada. Nosotros acá estamos pensando desde hace muchos años, desde que arranca esta nueva oleada, y también hace un siglo y medio atrás, cuando los trabajos de Florentino Miguíno decían que había que hacer obras de retención y no obras de desagüe. Yo creo que no es una cuestión de unas u otras, sino que hay que hacer de las dos y sobre todo tener una visión de manejo holístico de la problemática del agua. No solo tratar de terraplenar las ciudades para que no se inunde Luján, eh, sino eh, tratar de eh, retener donde se debe retener, dejarla pasar donde se debe dejar pasar, evitar la salinización donde se puede evitar la salinización y aprovechar el agua útil para riego o por lo menos para que no moleste eh, donde no tiene que molestar. Tenemos 10 millones de hectáreas que hoy están en un uso en la provincia de Buenos Aires, que están en un uso extensivo por la cuestión de estar siempre alertas eh, a la llegada del agua. No se puede sembrar, no se puede hacer agricultura, hacemos una ganadería de baja productividad y tenemos siempre algún lugar alto donde llevar las vacas en el caso de que se venga el agua. Yo creo que tenemos que terminar con todo esto porque una cosa era la visión hace 30 años, cuando pensamos pensábamos en hacer canales y sacar el agua. Y otra cosa es la visión hoy, cuando tenemos los híbridos apilados de maíz, hemos aprendido a manejar los fertilizantes, tenemos las plantas de fertilizantes, tenemos los agroquímicos de última generación, tenemos la biotecnología. Entonces, me parece que hoy, cuando eh, antes era impensable hacer agricultura, hoy tenemos potencial para maíz de 12, 13, 15, 20 toneladas por hectárea en los próximos años. Pensemos con la mente abierta, pensemos en grande y convoquemos a los holandeses que de ingeniería del agua saben. Y saben cuál es la buena noticia, que ellos están interesados. Hasta la semana que viene.